Bienvenidos a titulares del diario Panorama, un avance de las informaciones que usted podrá tener a la mano en nuestra edición impresa de este jueves. Mi nombre es Alba Mesti y de inmediato damos inicio al recorrido informativo. Este miércoles, estudiantes, profesores y empleados de tres universidades zulianas marcharon en Maracaibo para entregar al gobierno regional un documento con solicitudes de respeto a los derechos constitucionales, a la autonomía universitaria y en rechazo a la represión en protestas estudiantiles. Sin embargo, los estudiantes rechazaron dialogar con el Ejecutivo Regional y entregaron el documento al secretario regional de Educación, Antonio Castejón. Por su parte, el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, reiteró su llamado al diálogo, indicando que es una conversación necesaria. Este viernes 21 de marzo es el Día Mundial del Títere, declarado por la UNESCO, y al Zulia le sobran razones para celebrar la efeméride. Crece la cantidad de grupos, permanecen agrupaciones con años de trayectoria y es una de las pocas regiones en Venezuela que cuenta con una escuela de títeres. A ello se le suma que el año pasado se creó el movimiento titiritero del Zulia y se logró la creación de un Día Regional del Titiritero que será el próximo 15 de mayo. Venezuela continúa pisando con contundencia en el Mundial Femenino Sub-17 de Costa Rica 2014. Las dirigidas por Kenneth Ceremeta, asombrando al planeta fútbol, avanzan de goleada en goleada hasta lo más alto. Alcanzando los cuartos de final, el reto ahora será clasificar como primeras del Grupo A el sábado cuando choquen ante Italia. En A Fondo les contamos en un reportaje cómo los visitantes del Jardín Botánico de Mérida interactúan con la naturaleza desde las copas de los árboles. La aventura se llama Senderismo Aéreo, combina deportes al aire libre como herramientas de educación ambiental para incentivar la búsqueda de nuevos conocimientos desde una perspectiva ecológica. Un nuevo sicariato estremeció a la cañada de Urdaneta. Luis Eduardo Castillo González, de 34 años, fue acribillado por dos delincuentes que se desplazaban en moto a la 1 de la tarde de ayer martes en el sector Guajira del municipio. Era pescador y dejó tres hijos en la orfandad. Estas son las noticias más importantes que usted podrá leer en nuestra edición impresa de este jueves. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter @diariopanorama, en Facebook Panorama Web y estar informados minuto a minuto a través de nuestro portal panorama.com.be. Quien les acompañó, Alba Mesti. Hasta la próxima.